Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos aquí con Outlast, un nuevo capítulo. Y tenemos que ir al Female. Aún no, hemos visto mujeres. Es lo que estaba pensando ahora, yo creo que sí que he visto alguna mujer. Me cago en tu puta raza, nano. Yo sinceramente creía que este juego me iba a dar más miedo. Y sí, di un poquito de miedo al principio. Pero al final uno se acostumbra. Ya veremos si con el amnesia, cuando juegue luego. ¿Qué pollas es eso? Se supone que en la grabación habíamos visto algo invisible, que eso no lo entiendo, golpeando a los militares. Espero que no veamos nada invisible. Es ilógico no ver algo invisible, pero que no salga ni un bichajo... bichardo de esos, tío. ¿Hacia dónde voy, tío? No, estoy perdido ya. Por ahí no se puede. Y la pila se me va a acabar. Al menos tenemos 6. Ahí voy a recargar. O sea, moscas. Esta puerta me da que no. ¿Qué pasa, guapo? ¡Hola! ¿Va a estar? Bim, bam, boom, muerta. Bim. Bim, bam, boom. Uy, no me gusta esto. Estamos en el agua. Y esto a mí no me gusta nada. ¿Más agua? Corre, Willy, corre. Nuestro amigo Willy está asustado. Porque está diciendo, esto es muy ilógico. Yo no sé para qué he venido, no me han pagado lo suficiente. Hemos saltado una vez, no ha dado susto. Hemos saltado otra, no ha dado susto. Se supone que este era el susto, que debería venir para asustarnos un poquito. Un poco al final ya el juego que hice es predecible. Aunque hay escenas que... Vale, ahora aquí, por ejemplo, esto da agua profunda. No vemos nada. Me parece que va a haber aquí el primer boss, por así decirlo. Y me va a matar. ¿Por qué? Porque no sé qué hay que hacer. Estoy andando. Vamos a rodear todo esto. Hasta encontrar una salida. Estoy escuchando un tío. Aquí hay un tío. Vamos a ver si tenemos suerte de tanto rodear esta mierda. Vale, es por ahí. Era por ahí. Me estás montando, tío. Hostia, vale, vale. Hostia, por lo hecho de milagro, ¿eh?
No, 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 si los cojones vas a bajar, tío. Anda, sube, Willy. Hola, guapo, ¿qué, qué pasa aquí? Ah, está triste, vamos a ver la cara. Triste. Estoy con cara de sangre, no ya yo. Ah, vámonos. Sí, hombre. Hijos de puta. Va a cerrar la puerta el cabrón. No entiendo nada. ¿Todos chistes aquí o qué? Me gustaría conocer a alguien. A este no vamos a molestar. ¿Más? Tío, que no quiero más alcantarillas. Joder, no. Otro corriendo. Ese sea el cabrón ese que estamos persiguiendo. No, no, tú no te escapes, cabrón. Voy a ir a por ti. Ya sea cuando... Por perseguirle nos vamos a llevar el susto de la vista, ¿no? Vale, pero me da que ha muerto, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Se ha trancado esto. Alcanza la planta principal para ir masculino. Aquí no hay nadie, pero no tenemos por el agujero. Uy, ahí hay alguien. Vale, ahora se pueden mover objetos. Ganas de estornudar. Aquí se supone que ha desaparecido uno. ¿Lo dejamos entrar a ese tío? Cámara de fotos, reflex. Somos muy idiotas al hacer esto. Yo no tengo ni puta idea de dónde estamos yendo. Hostias, no, no. ¿Sabéis los lugares que odio más que los psiquiatras? ¿Y por qué ponen esta música ahí de como de Bioshock, tío? Deberíamos ahora, hostias, leer un poco alguna cosa. Ahí se puede ir subir. Puedo dormirme, bonito, me está esperando allí. Ahora, bueno,
puedo hacerlo sin con la cámara, tío. Vámonos corriendo. Grabando todo, yo soy un profesional en este juego. Ahora se está poniendo interesante esto, me está gustando. ¿Pero qué me estás contando, tío? Me cago en la puta que sí se está poniendo interesante, joder, nano. Vale, soy idiota y no para... No he quitado la cámara, tío. Me cago en todo, tío. Es que soy de lo que no hay. ¿En serio? ¿Tengo que volver a repetir esto? Mira, cuando esté en la sala esa de... Vale, ya estoy aquí otra vez, chicos. A ver, ahora hacemos esto. Los niños por ahí y volvemos donde estábamos. Perdona por repetir esto, pero es que como me han matado. Vale. Esto lo grabo un momento, por si acaso, no necesito, bla bla bla, vale. Ya tenemos que ir para pa ese lado, creo, ¿no? Guapo, o sea, esa escena. ¿En serio? ¿Más? Me pillan, cabrón. ¡Ay! ¡Madre mía! ¿Quién más salió? ¡No! ¿Quién coño es ese? ¿Qué pollas ha pasado? ¿Será ese el tío ese, el profesor? Muy bien, vamos allá. No dejes que las manos y las piernas te sobresalgan. ¿Quién coño es este tío, en serio? No, pero, o sea, pero por ahora el juego ha molado muchísimo, ¿eh? Eso de correr y todo ha sido una verdadera pasada. Ahí sí que lo pasas mal. Me ha gustado, me ha gustado.
Así sigue mejorando el juego. You know, I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free. I'm in no hurry. No? All right. Nose to the grindstone, I like that. Okay, then. Es un abuelete, tiene. ¿Dónde me llevas? Me recuerda a la meta ya solicitada a los celos, así desde atrás, con la capilla y con el pelo así calvo. Tiene cosas muy extrañas. No puedo grabar, tío. Ahora pilla la cámara. Lo que me molaría es que me llevara ante un espejo y me dijera, mira, ahora es así de feo. We're putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of looking around stairs. Oh, no me está llevando, tío. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash up and home movies. And it'll give us a chance to talk. Ay, me va a grabar. Qué asco, tío. No, sí. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier than thou Bible thumping. Pues no, no me he fiado para nada. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit lazy. It's understandable. When people get scared, they just like to turn to God as anything else. And God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder is the simplest form, but what happens when all money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Make you believe. You paying attention? Don't pass that on me. There's still a lot for you to absorb. ¿Me está cortando los dedos? Better now, right? You understand what we achieved here? We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself! Me ha cortado dos dedos. Vomita, trío, tranquilo que es comprensible. Cago en la puta lo que ha pasado, chicos. Bueno, me parece que lo voy a dejar aquí, porque ya ha sido bastante por ahora. Así que nada, espero que os haya gustado. Dadle like, favorito, suscribiros. Y a ver si comentamos un poquito qué os ha parecido esta historia. Y a ver cuánto quedará del juego. Así que...